Buenos días, por favor. Hoy vamos a ver la clase de citoplasma, la lección número 34 del libro, página 32, por los que tienen el libro, los que no, que vaya mierda. Y vamos a empezar. Con 41 años, vuelvo al colegio y el metrópolis francés, llamado un hotel por el montaño. Yo pago de matrícula, consigo un carnet de estudiante. Los citoplasmas viven así, un poco aburridos, un poco tranquilos, están dentro de la pared. Primero, pequeño, primero, A. No me hacía preguntas desde hace años, es importante. Segundo, B. Mientras que ella caía en la cuenta de que no. ¿Cómo lo ves en la lección número 44? Bueno, me llego, el turno sorte una larga lista de cosas. Morcilla, los pates de algo, el pate de seto, había comprendido estas palabras por las malas. Tras pensar un poco, declaro mi amor por las máquinas de escribir en BM la palabra frente. Temprano y contemplé los 50 alumnos, se saludaban en mis círculos, se entretenían el rato sobre... ¡Silencio, por favor! Pues... algunos de vosotros pueden tener un trabajo para mañana porque hay las elecciones. ¿Sabes la fecha de entrega? Es el 2 de mayo de 1994. El pre-nervio. Para yo que sabía que los para que miras tonterías y ya está. Pero lo que te quería preguntar es que tal o tienes que la otra cosa. Ya con toda esa parte podemos ver los citoplasma en medio asirio, que es lo que... Victoria Buchanan sigue un vecino de reunión de su compañero. Y en la Universidad de Montauban, y es que lo que pasa es en el doctor famoso, que es el doctor Labú, el que ha descubierto esta citoplasma en medio asirio. La cámara como secretario personal, pero tocó fondo un de verano cuando Valencia me saludó. Se me anuncié como la imagen de un tirano. Yeah.